Pero como siempre, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Aquí estamos otra vez con la receta de Juan Carlos. Empezamos una nueva temporada. Yo encantado de tener a ustedes para que me veáis todos los días, de lunes a viernes. Y vamos a empezar una nueva temporada. Empieza ya, casi ya mismo está el otoño aquí. Los niños han empezado el colegio. Ahora está el ama de casa más tranquila. Podéis disfrutar un poco más de casa. Podéis disfrutar un poco más de esas mañanas charlando con las amigas, en el desayuno. Y entonces yo quiero intentar aportar, intentar ayudarlo para que toda la cocina sea más fácil, que el tiempo que le dediquéis lo dediquéis con entusiasmo, con ganas, con pasión y que no resulte pesado decir, como me pasa muchas veces a mí, que esto cuando estoy en el gallinero trabajando, me tengo que ir, que no he hecho la compra todavía, que tengo que ir a hacer la comida para el marido, para el niño. Entonces yo quiero que ese momento lo disfrutéis, que no estéis pensando en nada de las cosas que tenéis que hacer, simplemente porque le voy a dedicar, si me seguís varios consejos, voy a dedicarle muy poquito tiempo a la cocina, pero lo que hagáis lo vais a sacar perfectamente, va a estar rico y va a estar maravilloso. Os recuerdo que en la primera temporada, el primer programa precisamente hicimos un sofrito que le llamamos el sofrito de Juan Carlos. Yo creo que ese sofrito ha tenido muchísimo éxito, todo el mundo me ha llamado, me ha felicitado, porque la idea de tener un sofrito previamente eso, en un rato que no estéis haciendo limpieza, dedicarle solamente 20 minutos a cortar una verdura y dejarlo en una cazuela y poquito a poco rehogando, eso. Después pasarlo por un paso a puré, dedicamos una horita, dos horitas que estemos en casa, y eso nos da una tranquilidad y una facilidad para tener las cosas claras a la hora de cocinar, que la verdad que creo que es uno de los platos o de los trucos que más éxito ha tenido de todos los que hemos dicho. Bueno, vuelvo, quiero recordar que esto es un programa dedicado a ustedes, a los que están empezando la cocina, a los que se dedican a cocinar en casa, a los que se dedican a, digamos, que están iniciándose en la cocina, los que ahora mismo tienen poco tiempo para, digamos, que están trabajando, tienen poco tiempo y hacer cositas sencillas. No es un programa, aquí no tenemos cocina, una cocina sin tontería, una cocina bien estructurada, una cocina donde se pueda comer perfectamente, que sea sencilla y cualquier persona la pueda hacer, ¿vale? Bueno, pues el lunes vamos a empezar con el primer platito de la semana. Esta semana viene cargada de cositas buenas, cositas guapas, ¿vale? Y hoy lo que vamos a hacer es aprovechar un guisito que comimos el sábado, que estaba riquísimo, vamos, buenísimo. Y entonces, pues, nos queda un poquito. Y aquí lo tenéis. Es un guiso de patatas con choco. Eso lo comimos el sábado, ¿vale? Normalmente cuando sobra un guiso de patata es, que yo sepa, uno de los poquitos guisos donde, digamos, conforme va pasando el tiempo, va perdiendo, ¿no? La patata se encalla, se endurece, se queda feo, ¿no? Por ejemplo, un guiso de lenteja, un guiso de garbanzo, un guiso de habichuela, siempre está, hemos dicho que, o un guiso de carne, siempre al día siguiente es como mejor está. Cambio las patatas no, pero por eso nosotros estamos aquí para ayudaros a aprovechar, que las cosas salgan más económicas y que, bueno, y que disfrutemos de este guiso fantástico de patata con choco que comimos el sábado, que estaba riquísimo. Pues hoy lo vamos a hacer diferente y verá cómo va a sacar, le voy a sacar un partido fantástico, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner, lo tengo aquí en la cazuelita esta, lo vamos a poner ya a funcionar. Vamos a ver. Lo vamos a poner a calentar, ¿vale? Entonces, aquí tengo un poquito de pescado, una merluza también, que he comprado esta mañana, un trocito de merluza. Igual que este, que es la merluza, podemos hacer otro cualquier pescado.
quiero decirles, lo que tengáis o lo que tenga el pescadero, un poquito de pez de espada, un poquito de marrajo. El atún no lo recomiendo, la verdad que para este plato no lo recomiendo. Pero puede ser un poquito de pescadilla de Cádiz, lo que tengáis, ¿vale? Entonces, un poquito de pescado, lo tenemos aquí. Vamos a aprovechar. Vamos, un poquito de aceite, vamos a poner aceitito para, lo vamos a rebozar. O lo vamos a ir preparando para rebozar, todavía no lo vamos a rebozar. En este caso he puesto un poquito de aceite de girasol. El aceite de oliva es buenísimo, pero el aceite de girasol no es malo. Y para este tema, la verdad que viene bastante bien. Porque lo que queremos es que tampoco coja el pescado mucho de demasiado sabor, ¿vale? Entonces, bueno, ya lo tenemos. Entonces ahora mismo todo el mundo contento. Ya empezamos una nueva temporada, septiembre. Ya se han recogido las uvas, ya se ha vendimiado. Ya estamos esperando todo el mundo aquí que empecemos a ir por la carretera con las banderitas rojas para el mosto. Ahora empezar ya, si lloviera un poquito sería fantástico. Lo primero, que los pantanos están un poquito bajitos, pero sí que es verdad que sería muy interesante de que lloviera ahora para que en el mes de octubre por ahí empiecen a salir las setas. Mi gran pasión. Las setas es una de las cosas que más me gusta del mundo. Cogerla me gustaba, pero ya no me gusta tanto, porque hay que andar mucho y bueno, ya no está uno tampoco para muchos trotes. Y la seta es un producto muy desconocido, que a mí se me da bastante bien cocinarla. Y yo creo que el otoño, invierno, yo creo que el verano está bien con tema de ensalada, crema fría. Este verano ha hecho una calor que no es normal, vamos. Yo creo que no ha habido un verano con más levante que yo haya conocido, vamos. El mes de agosto, qué barbaridad. Pues ya se ha ido el levante, ya está descansando, ya está el día como nubladito y ahora empezamos, ya empiezan a salir otras verduras, otras historias, ya apetece, digamos, los guisitos, no mucho, y yo tenía tantas ganas de comer un guiso que hice unas papas con choco, tenía unas ganas enormes, porque en verano, ¿te imaginas comerte en pleno verano al mediodía unas papas con choco? Bueno, entonces, como hemos dicho, yo voy a... vamos a rebozar esta merlucita. Que ya sabe, un poquito de sal. A mí la verdad que me gusta ponerle un poquito de pimienta. Eso lo vamos a poner. Con 4 huevecitos tenemos más que suficiente. Bueno. Perfecto. Tengo aquí la varilla. Lo vamos a meter un poquito. Y bueno, fue una prueba piloto, estoy contento, estoy feliz, porque eso me vuelve loco, ¿no? Que vaya por la calle y me digan qué bien esto, qué bien lo otro, mira, lo hice, me salió tal, me salió de esta forma, que hablen conmigo, que vengan al restaurante, lo comenten conmigo, me pregunten cosas, oye, y si quito esto y pongo esto, ¿qué te parece? Bueno, pues fantástico, la verdad que la cocina simplemente hay que llevar un criterio y poco más, que tampoco hay que complicarse mucho las cosas. Pero me hace muy feliz, de verdad que me hace tan feliz que probéis a hacer las cosas. Hagáis. El otro día una señora me llamó por teléfono que había hecho las patatas a la cochambrosa con garmea. Dice que fue algo que le encantó, que dice que fue, vamos, que sorprendió a todo el mundo en casa. La verdad es que está bastante rica. Entonces, bueno, un poquito de sal. Tampoco vamos a usar con la sal. Hay que tener en cuenta en este plato que el guiso está terminado, ya lo hemos comido. Entonces esto tiene ya su fuerza. Que digamos que lo que vamos a usar simplemente es un poquito de sal y pimienta para sazonar un poquito la merluza. Ustedes saben que la merluza es el pescado que menos sabe a pescado. Es decir, hay gente que no le gusta el pescado, pero la merluza normalmente la suele comer. Por los motivos que no sabe demasiado, no tiene ese sabor tan fuerte a pescado. Vale. Vamos a poner el aceitito y nada, ya sabe cómo funciona esto, ¿vale? Ya, pues pasamos primero por la harina, un poquitín. Yo la he puesto así, yo no lo he tocado, quiere decir, la he cortado y la he puesto así. Pero esto con un cuchillito, una vez que lo va cortando,
se le va dando unos golpecitos, se aplasta, se hace un poquito más finita y cuesta después menos trabajo, ¿sabes? Vamos, menos tiempo en freírla. Entonces, si ustedes cogen por la mañana o el día antes, porque una vez que ya se ha pasado esto por la cremita, por la batidora, por la Thermomix en este caso, ya está la crema de patata hecha, ya está, digamos, la crema o el estofado, como quiera llamarlo, el estofado de choco. Eso lo podía aguantar, quiere decir, eso se puede comer para la cena, una crema riquísima, o al día siguiente, está bastante rica. Entonces, quiere decir, si esto lo hacéis el día antes, podéis ir de compra, podéis hacer cositas, y después, en el último momento, cuando va a salir el niño del colegio, o ya está el niño en casa, o el marido está llegando, lo único que tenéis que hacer es rebozar este pescadito, que como veis, ¿vale? Lo vamos a pasar por harina y huevo. Un poquito así. Así. Y ahora mientras estamos friendo vamos a poner la máquina en marcha, la Thermomix esta. Thermomix, una batidora normal. La verdad, hombre, que está más potente. Va mucho mejor. Pero que en un vaso de estos americanos normales y corrientes de casa se puede hacer perfectamente. Tendrá que tener un poquito más de tiempo, pero va perfecto, ¿vale? Entonces, aquí estamos preparando para la familia, para 3-4 personas. Y yo hace tiempo tenía, cuando yo estaba en el Gallo Azul trabajando, hicimos una tapita. La verdad que se vendía bastante bien y le gustó a la gente. Era prácticamente esto y lo servíamos en un vasito de cerveza pequeño, en un que le llaman un surito, que le llaman la gente. Estos pequeñitos, poníamos la cremita esta, riquísima, y después cogíamos el choco, digamos, el estofado como está, ¿vale? Yo lo voy a apagar esto porque esto está ya. El estofado como está. Entonces, pues, lo que cogíamos era, cortábamos, congelábamos el choco puesto, lo cortábamos con una corta fiambre y después lo salteábamos, hacíamos una especie como de tallarines de choco. Lo dejamos, cuando te pedían una tapita, poníamos la cremita esta en el vasito, le hacíamos debajo una salsita de pimiento, poníamos, digamos, la crema esta de estofado de choco y encima le poníamos unos tallarines de choco salteaditos, con un poquito de oloroso y tal, y encima. Y era una tapa fantástica. La verdad que gustaba muchísimo. Y esa me encantaba, ¿no? Lo primero, que era una tapa, bueno, pues no se puede tirar nada y tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces, pues, está demasiado flojo. Era un tema que hacíamos el estofado y estaba buenísimo. Bueno, yo creo que esto ya está. Está un poquito flojito, pero como tenemos que ir pasando la crema, lo vamos a dejar que se vaya poquito a poco. Y como realmente un poco gordito, ¿vale? Lo vamos a dejar que se vaya haciendo poquito a poco para que llegue al interior. Bueno. Es curioso, el otro día leí un sistema guapo que venía en, no recuerdo, fue en el periódico, no recuerdo, que me hizo una gracia porque eso me recordó a mí cuando chico. Yo soy más mal estudiante que... Oh, pero mal estudiante. Y leo, veo en el periódico, en eso, un padre que va a recoger a un niño, el niño todo cabreado, más enfadado, y dice, bueno, ¿qué es lo que aprendí hoy, el primer día de colegio? Y saltando y dice, no lo suficiente porque tengo que volver mañana. Porque fíjate tú, el niño que acaba de empezar el colegio y ya estaba diciendo que tenía que volver mañana. Digo, desde luego. Es verdad que el colegio, para los que no les guste, pero hay que estudiar, hombre, hay que estudiar y prepararse. Si hay algo en la vida que yo no me arrepiento es no haber estudiado. Mira que mi padre me decía y mi madre me daba de cocotazo, que no era normal.
Para que estudiar. Bueno, pues ya tenemos esto aquí. Vamos a dejarlo poquito a poco. Le bajo un poquito el fuego, que ya está puesto demasiado fuerte. Y bueno, voy a colocar aquí pedazo de maquinón. Ay, perdona. Vamos a limpiar esto un poco, que está manchado un poquito de harina. Y después me llama la atención. Bueno. Que inventó la Thermomix, la verdad que lo está haciendo bien el hombre. Se vende por un tubo, pero más o cuando se acostumbra uno a manejarla, de momento después te saca otra nueva. Y así llevamos ya, creo que está en la cuarta generación. Yo tenía la primera o la segunda. Después sacaron una, que es la que tenemos todavía aquí en el restaurante. Y cuando ya la supe manejar y eso, me sacan esta. Y esta es que no la entiendo mucho. Esta la tiene mi mujer en casa, que me la ha prestado. Bueno, aquí tenemos, ¿vale? ¿Ves? Un quesito de patata con choco, con todo, un choquito, todo. Pero vamos, estaba para morirse, para morirse. Digamos, el guiso. Y ahora, por lo poquito que ha sobrado, vamos a hacer una especie de salsita, una especie como de crema, ¿de acuerdo? Ya está, con esto tenemos suficiente. Muy bien. Después le podemos poner también unos picatostes así por encima, por alrededor, que queda bastante bien, ¿vale? Una vez que eso, bueno, simplemente para darle un poquito de crujiente al tema, ¿vale? Vamos a ir, que no se nos olvide esto. Rebozadita. Yo lo que quiero que tengáis en cuenta, vamos a hacer un plato, no hemos utilizado nada prácticamente, súper fácil, diferente, donde todo el mundo se va a quedar sorprendido, porque no hemos tenido que hacer sofrito, porque estamos aprovechando lo del sábado. Simplemente vamos a coger y esto, y verá qué cosa, cómo vamos a disfrutar. A mí me gusta, yo no hace falta ni probarlo, porque sé perfectamente, como el guiso estaba perfecto, ¿vale? Pues no hace falta ni probarlo, ¿vale? Eso lo lleva muy bien, un poquito de menos fuego ya, va bien. Pero sí me gusta, y me gustaría que lo hicierais, es coger y en el último momento, antes de apartarlo, le da un toque muy chulo, un poquitín de aceite de oliva crudo, virgen extra, ¿vale? Si es de aquí de la provincia de Cádiz, mejor. Eso lo que hace es darle un poquito de textura, digamos, ponerlo más cremoso y un sabor. Hombre, el aceite crudo siempre aporta bastante. A mí personalmente me gusta. Opcional, ¿eh? Pero que yo creo que está perfecto. Pues esto ya lo tenemos. Esto ha quedado fantástico. Bien, lo vamos a colocar en este bol. ¿Ves? ¿Qué salsa o qué cremita, como lo queréis llamar, ¿vale? Perfecto, aquí esto tiene todos los sabores, y cuando probéis esto os va a quedar encantado. Yo voy a recoger un poco esto y ya vamos a estar emplatando el plato. Ya lo tenemos listo. Vamos a ponerlo por aquí. Y aquí tengo unos picatostes, unos crujientitos que le vamos a poner, ¿vale? Muy bien. Entonces tenemos aquí esto. Necesitaba esto que está aquí, que no lo encontraba. Tengo un poco esto cambiado hoy.
Esto lo paramos. ¿De acuerdo? Y ya pues empezamos a sacar, digamos, el pescadito. Es importante ponerlo en una... en un platito con algo. Mañana martes, mañana el negro que está aquí, el negro. Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Vamos a hacer un arroz negro, que creo que no hay arroz más rico, con tanto sabor, que un arroz negro, eso con tinta natural, un soco de aquí, de nuestra parte, de la bahía, de Sanlúcar, y es un arroz... Mira que le cuesta trabajo a la gente probar ese arroz, ¿eh? Mira que le cuesta trabajo, pero cuando lo prueba es que no quieren otra cosa. Bueno. Esto está. Vamos a... Me gusta quitarle un poco el exceso de aceite, ¿vale? Lo dejo hace un momentito. Voy a recoger esto durante 3-4 minutos y emplatamos y ya tenemos la comida hecha. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, pues ya vamos a hacer el emplatado. Aquí está el pescadito, lo he sacado un poquito para ese exceso de grasa que tenía, y aquí ha salido la cremita esta de patatas con choco, de estofado de choco, como queráis llamarlo, que tiene todos los sabores del vino, del guiso, de los chocos, de la patata, del sofrito, de todo, ¿no? Entonces, pues, esto lo ponemos, vamos a emplatarlo de una forma chula, para darle un toquecito diferente. El emplatado ya es cosa vuestra, ¿vale? Emplatado ya, que queráis. Entonces lo ponemos así un poquito, volcamos un poquitín el platito, porque esto le da un sabor al pescado increíble. ¿De acuerdo? Un poquito más para este lado. Y ahora volvemos a coger el pescadito. ¿Eh? Perfecto. Comemos un poquito de pescado diferente. Aprovechamos lo que teníamos del sábado. Y aquí, yo creo que con 4 está bien, te la dejamos para después. ¿De acuerdo? Normalmente, ahora, digamos, para darle un poquito de colorío y cositas de estas, unos poquitos de guisante que nosotros hemos cocido y con el mismo calor. Esto es, si queréis ya tener un detallito un poco más especial, ¿vale? Ponemos 4 guisantitos para darle un poquito de colorío al plato, que es importante el tema visual. Y aquí, un poquito de pimiento asado. Aquí tengo esta pincita, ¿vale? Si queréis ya, para ponerla así, para presentarlo. Las cosas que guisarla, ponerla, pero después hay que presentarla, igual como nos arreglamos todo para cuando vamos a las fiestas o vamos a algún lado, ¿no? ¿Mm? Fantástico. Anda que no queda chulo. Yo creo que es un plato súper original, diferente. Y esto es lo que yo he comentado. Si piensa un poco al plato, pues yo creo que unos toquecitos crujientitos de estos coscorrones que le llamamos, o picatoste, como queréis llamarle, cuando te lo estás comiendo te encuentras ese tipo crujiente, y la verdad que se te hace el plato mucho más. Hay que combinar varios factores, sobre todo la textura es importante, ¿no? Que no se convierta tan empalagoso, ¿no? Como muchas veces que te comes un plato y siempre lo mismo. Entonces a mí me gusta en mi cocina tener estos detallitos, ¿vale? Ya, un poquito de perejil así por encima. Y yo creo que esto ni lo vamos a tocar ya. Yo creo que está ya. Merluza rebozada con estofado de choco. Para empezar un lunes, para empezar la semana, yo creo que nos ha salido perfecto, ¿eh? Fantástico. Sin mucho trabajo, no hemos estudiado mucho. Y ahí tenéis el primer plato de la semana de la nueva temporada.